Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este momento de escucha de la palabra del Señor en este día lunes de la decimotercera semana de este tiempo ordinario. ¿Cómo están todos? ¿Cómo vivieron el domingo? ¿Lo vivieron en familia? ¿Santificando el día del Señor? Bueno, espero que sí. Les agradezco a todos de antemano por los saludos. Todo el fin de semana estuvimos celebrando, ¿no?, el aniversario, el séptimo aniversario de mi ordenación sacerdotal, así que les agradezco a todos. Vi muchos, muchos, muchos saludos, muchos mensajes, así que, pues nada, estoy muy contento y agradecido al Señor por ustedes, por lo que ustedes también pusieron allí, deseando que fueran muchos años más, así que también sé que cuento con sus oraciones. Bien, hermanos, vamos a proclamar el Evangelio de hoy, que está tomado de Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Hablaremos sobre las exigencias de la vocación apostólica. Es un mensaje muchas veces escandaloso, provocador, digamos así, ¿no? Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Antes les recuerdo, como siempre, no se olviden de dejarnos un like. Esto es muy importante, la interacción con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal si todavía no lo hacen y también activen la campanita para las notificaciones, así no te pierdes nada. Muy bien, pidamos al Señor el Espíritu Santo para entrar en este momento, para entrar en este diálogo, para comenzar. Siempre el día lunes es difícil, así que si ponemos nuestra vida en las manos del Señor, si escuchamos su palabra, no endurezcamos nuestro corazón. Manda, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Renueva nuestros corazones y ábrenos a tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús replicó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, decía al inicio que es un mensaje un poco duro, escandaloso, provocador, pero que deja las cosas bien en claras. Vocación quiere decir responder a una voz, a una llamada. Y en esto está el mensaje principal de hoy. La llamada que el Señor nos ha hecho, la vocación a la cual nos ha llamado. Y no estoy hablando de curas, monjas, o matrimonio. La vocación cristiana, la vocación a vivir la vida cristiana. Lo que San Pedro dirá, seguir las huellas de Cristo. A esto me refiero. Por eso el Evangelio habla de un personaje importante en Israel, un escriba, es decir, un teólogo, uno que interpretaba la Torá. Y le dice al Señor: Yo te seguiré donde vayas. Pero el Señor le dice: Mira, con todo lo que tú sabes, me puedes seguir quizás con la inteligencia, me puedes seguir quizás con muchos de nosotros, quizás lo podemos seguir con las cosas que conocemos, con nuestras tradiciones, lo podemos seguir y con mucho entusiasmo, sí, porque somos religiosos. Y ahí estamos cada vez que nos necesitan y ahí estamos siempre. Pero el Señor le dice: Ojo, tú me quieres seguir, me seguirás donde yo vaya. Mira que no sabes el camino, no sabes por dónde yo voy y hacia dónde voy. Por eso le dirá: las zorras tienen guarida, sí, las aves del cielo, nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esto es interesante porque sabemos bien, ¿no?, por la tradición, lo sabemos también por la Escritura, dónde va a reclinar la cabeza el Señor. Lo hará en la cruz. Lo hará muriendo en la cruz. Es allí donde el cristiano se reposa. Es allí donde el Señor permite que cada cristiano pueda encontrar el verdadero amor. Es allí donde se puede reposar. Y claro, es un lenguaje duro. ¿Cómo es que estoy caminando hacia la cruz? ¿Cómo es que estoy caminando hacia algo horrible? Hacia algo que me escandaliza, algo que no puedo aceptar.
Señor, no seas tan duro conmigo. Yo te seguiré, sí, a donde tú quieras. Pero, por favor, no seas tan duro. Pues esta es la verdad. No hay mediocridad en Cristo. Amar a Dios y al prójimo es una cosa que nosotros no podemos entender porque no queremos vivirla, ¿no? Pero el orden es ese. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Esto es lo que nos ha enseñado Cristo. Esto es la vida de Cristo y esto es la vida del cristiano. Por eso que pasa una radicalidad provocadora, como decía antes, que nos hace pensar, oye, pero no teníamos que honrar padre y madre. ¿No dice el mandamiento que tenemos que honrar padre y madre? Y porque ahora dice este otro discípulo que quiere enterrar a su padre, no es una cosa buena. ¿No es algo humano también enterrar a tu padre? ¿Por qué el Señor es tan duro? Le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque esa es la radicalidad de Cristo. Esa es la radicalidad del cristianismo. Que no es un fundamentalismo, sino es aquí. Cuando hablamos de los muertos, hablamos de los que no están en el reino de los cielos. El Señor quiere darnos un mensaje. O vivimos para anunciar el reino o vivimos para la muerte. Es lo que muchas veces yo digo. Muchos de nosotros vivimos para la muerte. Y no nos preguntamos por el mañana, por el futuro, en el sentido de la vida eterna, del cielo. No, esas cosas están canceladas en nuestra vida. Vivimos el día a día, sí, pero siempre pensando solo en que un día llegará ese momento incómodo, ese momento horrible de la muerte. Y por miedo a la muerte, pues estoy dispuesto a hacer todo. Así vive la sociedad hoy día. No nos olvidemos que por miedo a la muerte somos esclavos del pecado. Por miedo a la muerte. Por miedo a morir. Y es por eso que preferimos morir en el espíritu, morir ontológicamente, la muerte del ser. Preferimos morir así para no afrontar la muerte física. Porque esa nos destruye. Porque esa nos dice que somos, que no somos, ¿cómo se puede decir? Que no somos superhéroes, que toda la vanidad, que todo el superego terminará allí. Y entonces nos alienamos. Pues bien, hermanos, yo lo que el Señor nos concede en este día es amarle con todo el corazón. Amarle verdaderamente, tener presente la cruz, tener presente que es allí donde el Señor se esposa con su pueblo. Es allí donde Cristo llama, ¿no? Consuma el matrimonio con su pueblo, con su cuerpo, con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos los bautizados. Es allí donde Cristo reclina la cabeza. Es allí donde nosotros también estamos llamados a reclinar la cabeza, es decir, a reposarnos en Él para que en Él tengamos vida, para que en Él resucitemos. Por eso pidamos al Señor esperanzas, pidamos al Señor la fe, pidamos al Señor el amor a Él, radical, el amor a Él por encima de todas las cosas y por encima de la muerte. Bien, ahora recemos, pongamos a los pies del Señor nuestras oraciones, todo lo que nos aqueja, los problemas en familia, nuestros difuntos, nuestros enfermos, etc. Bien, queridos hermanos, oremos este momento de silencio que hacemos todos los días para poner a los pies del Señor, repito, toda nuestra existencia, todo lo que tenemos en nuestro corazón. Oremos. Por intercesión de María Santísima, acoge, Señor, nuestras oraciones. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les recuerdo, entonces, no se olviden de dejarnos
un like, de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita para las notificaciones, ¿ok? Entonces, también comparte este video en tus redes sociales, copia el link, copia el enlace y pégalo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a evangelizar. Y no te olvides de dejar tus oraciones aquí abajo en los comentarios. Rezamos los unos por los otros. Es fantástico, es maravilloso lo que el Señor está suscitando también a través de la oración de los unos por los otros. Así que les agradezco a todos aquellos que se dedican también, que dan su tiempo para rezar por las oraciones que los hermanos van dejando aquí abajo en los comentarios. Y como día lunes, también les recuerdo, quien quiera participar y ayudarnos en esta misión, lo puede hacer a través de los supergracias que están también aquí abajo. Los pueden buscar, es este símbolo, y participar también. ¿Ok? Bien, queridos hermanos, les invito también a no olvidarse que en el primer comentario está la posibilidad, van a encontrar allí un link de WhatsApp, de nuestro canal de WhatsApp. Entonces, si quieren todos los días recibir el link de este video, de los videos de lunes a viernes, pues vayan allí, entren al canal, activen la campanita también, sigan y activen la campanita y van a ver allí todos los días también que se publica el link con el Evangelio. ¿Ok? Bien, hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.